El único lugar en lo que es el departamento Marco Juárez para la presencia del PS, o sea, público seguro, que es un bolsón donde están las medidas pertinentes y oficiales, es en la escuelita abandonada, como se llama, en Monteguay, que está al norte de Monteguay. Ahí sería el PS, o sea, público seguro. ¿Cómo es el acceso a ese lugar? Bueno, el acceso se hace por Monteguay puntualmente, ¿no es cierto? También hay una cantidad muy especial de personal policial, porque reitero, Juan Manuel, es el PS, o sea, público seguro, donde sí la responsabilidad policial es total de que estén en el lugar con las medidas de cautela y seguridad en carrera. Imagínate vos si la gente nos entra a los campos, a los predios, que es otro de los problemas que puede hacer. La policía no puede frenar la gran cantidad de gente que puede ir por otros lados, pero el único bolsón de PS público seguro está en esa escuelita abandonada al norte de Monteguay. Se ha hablado durante todo este tiempo con relación a Villa Elisa. Villa Elisa no es un PS, no es público seguro. No obstante, nosotros vamos a tener personal policial en el lugar en Villa Elisa también. ¿Sí? Si bien oficialmente no es un PS, PS público seguro, autorizado por la organización y bajo la responsabilidad policial. Lo que tenemos que tener en cuenta que todo el camino o todo el recorrido de carrera, eso tiene que estar totalmente sin ningún vehículo, sin gente. La gente irá caminando. Lo que solicito a todos aquellos que no hagan caso, si cabe el término, que estén en el lugar, que estén del otro lado del alambrado, que bajo ningún punto de vista traspongan el alambrado. Y fundamentalmente, si alguno puede escabullirse, si cabe el término, en todo el sector de carrera intermedio, de que no se pongan a la salida de las curvas. ¿Va a estar cortada la ruta 12? ¿Va a estar en posibilidad de circulación para los vehículos? Bueno, los vehículos van a partir de Belleville, van a pasar por todo lo que es zona rural de lo que es la parte de Monteguay y Villa Elisa, y van a cruzar la ruta 12, como bien dices. Y van a entrar a la parte ya para salir a Cruz Alta. Esta ruta va a ser cortada en forma alternativa, es decir, vamos a observar la llegada de los vehículos y en ese caso, lógicamente, vamos a cortar la ruta 12 para que pasen el camino hacia el lado de Cruz Alta, o sea, competir en Cruz Alta. Lo lógico es que la gente acate esta situación. Vamos a tener gente con chalecos refractarios, con las motos policiales, con los conos de seguridad, con personal policial, para cortar la ruta. Vamos a llevar silbatos para que nos escuchen, porque lo primero que pueden decir no, vamos a tener silbatos para que escuchen las directivas. La gente no es un PS, no es público seguro esa zona. No quita que la gente va a cruzar campo y va a meterse, esa es una realidad, ¿sí? Lo fundamental es que tengan coherencia si hacen este tipo de acceso a lugares no permitidos, ¿está? Vamos a tratar de acomodar los vehículos, pero que por favor respeten las directivas nuestras.